Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos una vez más a la serie de 12 Mires, una Una película película. con Xavi en el poder, que está en las últimas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Solo he tenido un infartito, nada más. Bueno, en el capítulo anterior, en el canal de Xavi, porque aquí os animo a pasaros, vencimos por fin la guerra civil y la invasión lombarda, gracias a la ingente cantidad de dinero que tiene Xavi en el bolsillo. No vamos a engañarnos, efectivamente. Y nada, se han alzado los católicos al final del capítulo anterior. Yo estoy en una pequeña regencia todavía, así que vamos a ver si salimos de ya en este capítulo. Tenemos No has dicho, bastante trabajo por delante. no has dicho una cosa importante. El que no he dicho. Que tu personaje se murió. Claro, pero no hace falta decirlo porque la gente vendrá ya de ver tu capítulo. Ya, bueno, pero siempre va. Ah, muy bien, me ha gustado esa. Ese intríngulis, me ha gustado. No tengo ni ninguno, Xavi, es la pura realidad. Es verdad. No sabemos bien de por qué se murió, porque. No sé. No. Yo creo que a lo mejor en mi canal lo descubren. Ahora habrá que descubrirlo. Yo os animo a pasaros por ahí. Oye, ¿por qué estás levantando tanta gente, tío? Coño, porque mis levas solas no puedo frenar el alzamiento católico. Apenas levanto 1.000 hombres. Pero sí, estoy mandándote yo 1789 hombres. Joder, ¿y me lo dices ahora? Pero de todos modos manda gente de los vasallos, porque eso es gente que no te van a levantar. Puedo encarcelar Bueno, a alguien. de todos A modos mi voy a mujer. emigrar. Porque puedo encarcelar a mi futura mujer. A mí no me mires, ¿qué ha hecho? Igual ha cometido Uy, algún acto anda que que... también eres tonto ahí pillando una genio, ¿eh? Hombre, Aunque claro. está un poco deprimida, no sé yo. No, a mí lo que me preocupa más que nada es que ya tiene una edad. Que quieras que no, eso puede ¿Qué edad significar tiene? algo. A ver. Anda, con una 23. Bueno, una de 23. Oye, son moza No, joven. yo el feo no Ah, se, yo el claro, feo no compara se lo contigo, haría. evidentemente, es una saltacunas, pero bueno. Traeros de Cataluña. Está. Bueno, trae gente, coño, aquí a pelear. Ay, coño, me equivoco. Vale, ya tengo ejército levantado. Vamos a acabar con rebelión. Sí, vamos a ¿Dónde hacerlo. están los putos comandantes? Joder, qué manía. Siempre estoy ahí creando Estoy comandantes. ahorrando bastante dinero y construyendo edificios. Y a ver si... Es que no sé si ir a por Navarra o conseguir acceso al Mediterráneo en Castellón, por ejemplo. ¿A No tus sé qué me tienta sabrás? más. Venga, Xavi, antes de que asedien algo. Si estás mandando las tropas, ahora que lo veo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Nada, nada, nada. Ah, así que estoy preparando. Tenemos que Mira preparar cómo la salen invasión. corriendo. Hombre, claro, no, faltaría. Tenemos que preparar la invasión Esta a mujer. Asturias. Acuérdate. Ah, sí. Debemos construir. No sé De hecho, vamos a construir ahí. cuando tú gustes, vamos. Tengo demasiados territorios y mis hermanos no me inspiran confianza. Por ¿Sabes algo lo que te quiero será. decir? Sí. Ataca, ataca, Chevy. Al Estoy Panzer. esperando. Espera un momento. Pero si van a salir corriendo. No. De momento parece que no. Ti, ti, ta, ta, ta. A ver, entonces. ¡Toma! ¡Venga! ¿Qué pasa? Se murió. Ahora tienes un nuevo heredero. Si tu personaje muere ahora, jugarás como el príncipe Galip humillante. Ay, ¿sabes qué pasa? Mierda. ¿Qué ha Si pasado? tu segunda mujer hubiera sido tu primera mujer, esto no hubiera sucedido. ¿Por qué? Pues no Bueno, sé, pero ya no hubiera está. sucedido. Se acabó la revuelta. Mi cachis. Ah, se murió. ¿Comandante? Ah, mayordomo, ya, digo yo. Oye, o sea que los dos somos ahí jovencitos. Pues sí. ¿Qué haces? Yo te propongo Zamira. cosas. A ver, justa, pensativa, curiosa. Oye, pues no tiene buenos stats. Mucho aprendizaje, pero bueno, va, me voy a aceptar. De momento voy a En aceptar. serio, pero si es una random que he seleccionado. ¿Eh? Que es una random que he seleccionado y al azar, Ah, tío. pensaba que era familia tuya. Qué va, nada, romper el matrimonio, tío. ¡Ay, Dios! ¡Qué capullo eres! Ah, voy a casarme yo con ella. ¿En serio? Claro, tiene unos stats que te cagas. Tamaño diridad. Joder, 5 años. Pues aún queda tiempo para. Tienes que intentar centralizar todo, poco a poco. Feudalidad. Sí, este. Centralización. A ver. Tiene piedad, tío. Necesito piedad.
Mezquita de Segovia, ¿A la quién segunda le puedo mezquita de dar Segovia. territorios, tío? Vamos a ver. Es Bueno, que no quiero jeque perder piedad, aquí. tío. Emirato de Córdoba, no. Excelente. El A Emirato de ver. Valladolid. Vale, vamos Roda y aquí. piedra. Casbah. Ah, pero esto es una mezquita. ¿Qué cojones hago con una mezquita? Mira, La Mancha y Roda. Vamos a darle. A ver, vamos a ver las facciones. Bueno. Mi tío me la está liando, ¿eh? Vasallo poderoso, pero está en el consejo, ¿no? Mi tío, el príncipe Quasir, creo que está en el Ay, ya no consejo. estoy en. Con, ya no No, no tengo está en el infección, consejo, pero vamos tío. a meterlo en el consejo Y para que se calle. tengo unos rasgos decentes ahora. Bueno, decentes. No está tan mal, quiero decir. Somos poeta. Hago poesía, tío. Con mi palabra. Oh, un poeta. Ducado de Argel. Quisiera ser pirata, no por el oro ni la plata, sino por ese tesoro. A ver, ¿Qué tiene? Xavi, eso no lo dices en tu canal, ¿eh? No, claro que no. Porque estoy en el tuyo. En mi Ya. canal se habla de buenas formas. El joven ha terminado estudios de no sé qué, no sé cuánto. Muy bien. Claro, relativo. Es que puedo crear un ducado, pero es que tengo mis dudas, porque es que si creo un ducado, no sé, no sé si está al mismo nivel que el emirato que tengo, que creo que sí. Sí, Emir es duque, en teoría, si no me equivoco. Sin mis limitados conocimientos sobre el territorio de... Es que no he jugado mucho con ¿Quieres decir musulmanes, que me la así que... juegue? Me la voy a jugar. Muy bien, Emirato de Argel. ¿Y tú por qué puedes crear el Emirato de Argel? Porque tengo yo ¿Con qué todos los territorios. poder tiene? Ah, porque ¿con qué poder tienes tú derecho a liarla? Emirato de Baluchistán, Sí, a no. mí también me ha saltado. Lo reclamamos, Xavi. Tío, está a tomar por saco Baluchistán. ¿Y qué problema Además, tiene? no estamos ahora en posición. Yo tengo que lidiar con... Madre mía, facciones, facciones, facciones. Facciones, enviar un regalito, venga, aunque sea esto, da igual, venga, 79, va, tío, no Ostras. me toques las narices. Facción, termina facción. Te pago un montón de pasta. ¿Quieres? Mi tío me quiere. Me la vale. Bueno, pues nada, oye, pues vamos a matarlo. ¿Por qué no puedo matar a nadie? ¿Por qué? Sin complots válidos. Tú sí que eres un complot. Ah, porque soy un crío, ¿en serio? No. Claro, tío. ¿Sí? Joder, tío. Pues no queda nada para yo que me haga mayor. Maldita sea. A ver, enviar un regalo de 38. Venga, a ver si así podemos mejorar relaciones. Voy a sobornar a todos los... No, no, pues no bajan, ¿eh? Los muy cabrones. Esto no lo aprueba el consejo, vale. A ver, enviar regalo. Venga. Oye, no seáis cabrones. Os he regalado a todos algo. Hostias, ¿qué ha pasado? ¿El qué ha pasado de qué? Guerra, defendiendo contra el príncipe Al-Quasim. Vaya, veo que alguien se nos ha adelantado en la guerra, ¿eh? Habría que estar ahí un poco rápido, quizá, ¿no? Este quién es mi Bueno, hermano. no, ya va bien. A ver, con un poco de suerte a mi tío lo matan. Me harían un favor porque me quiere quitarle fuerza al consejo, quiere meter fuerza al consejo y quitarme poder. Con un poco de suerte a lo mejor lo matan. Y así ya terminan los dos pájaros de un tiro. Consejo, tío, creo que lo voy a abolir, macho, porque solo me hacen quedarme problemas. Hombre, eso sería una dictadura, ¿no? ¿O qué? Efectivamente. Estamos en el siglo XXI, XXII o algo. Pues No, no, no. no, claro. Aquí Pero no bueno, hay que sirve. intentar ser... Mi señor, creo que podemos persuadir a uno de tus vasallos, al emir de Murcia. O obligar a mi vasallo, como desea. Usar legalismo para obtener ventaja. ¿A quién? Me Claro, es que estos son cago los abasidas, estos no los declaramos la guerra ni de coña. Así. Pues, a ver si me hago mayor, invadiré Navarra, creo. Sultán humano. Ah, tú eres súper joven, ¿no? Claro, por eso te lo he dicho. Claro. Ha Tengo que roto hablar una con este vasallo. rebelión, riesgo de rebelión nacional, menos 4%, que es bastante. Ah, Joder, qué mira, no me deja injusto. bien. Pues mira, voy a declarar la guerra por Navarra. Debo empezar ya a buscar Vale, creo que le he liado. esposa. Esposa. Uy, esta no está mal. ¿Qué edad tiene? Edad 8, yo 6. Pero es que es viva, un genio. Uy, venga, Mira, esta. retiraros, retiraros. Enviar.
He liado porque me ha atacado súper rápido el muy cabrón. ¿A quién? ¿Quién te ha atacado? Nada, el que le he declarado la guerra. ¿Y a quién le has declarado la guerra? A un mongolín del norte. Nada, de Navarra, sin más. Pero creo que todo con él. Atacando al conde Hakam. El cual está preso, pero... Al que le he quitado... Este era el emir de Aragón, tío. ¿Sí? Sí. Pues ya va a dejar de serlo. Es difícil, teniendo en cuenta que lo tengo encarcelado yo. Ahí me conspira mi tío también. Asesínalo, Xavi. De repente... No puedo asesinar a nadie, te lo he dicho. ¿Por qué? Porque soy un niño. Ah. Y si no, yo hubiera matado a mi tío hace tiempo. Y si no, serías un tirano, quiero decir, tampoco... Bueno, oye, pero debería investigar, debería decir... De repente escucho algo moverse entre los arbustos y junto a mí pregunto quién será, pero no hay respuesta. Uy, Sultán Umar ha heredado el dominio del jeque de Soria, bla, 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 bla. Debería investigar. Pero vamos a investigar. Era una gran rata asquerosa. Sí, se me mordió en la mano y ahora me duele mucho. Mierda. Lo malo es que me cargó la prosperidad del condado con esta guerra, pero bueno. Venga, vamos a limpiar aquí. Xavi, ¿qué estás liando, amigo? Estoy pidiendo rescates. ¿Rescates? Sí. No, pero la mayoría son... Rápido. No, pero son cortesanos estos asquerosos. El ascenso de los chiitas, el cisma del Islam, se remonta a sus primeros días. Los cismáticos deben ser aplastados. Estoy de acuerdo. Cismáticos aplastados. 26 de oro. Ah, esta es mi hermana. Pues mi hermana tiene buenos stats para ser diplomática. ¿Y liberarlo? Está adelante. No me da oro. No, tampoco necesito el oro. ¿El qué perdices, Xavi? ¿Eh? No, estoy a mi rollo. Uy, 70 de oro. Venga. Ah, claro, diplomacia sería aquí. Vale, bueno. Aquí estoy harto y cansado de que me llamen de todo, esquivando patadas y puñetazos, y que nunca me dejen en paz. Mi torturador es capaz de olerme y encontrarme. ¡Defiéndete! Ostras. A ver si así ganamos un poco de... Me tengo que convertir. Umar tiene que ser el rey de reyes. Rafika me preguntó si podría buscar... ¿Cómo el rey de reyes? Tengo que convertirme en rey de reyes. Tengo que ser el emperador de toda el Islam. ¿Y eso qué tienes que... o sea, qué te pide exactamente? No, hombre, no. Esto es una paja mental que me estoy haciendo yo. Ah, vale. Oye, me voy a cagar. Me la van a liar, tío. Más de 10.000 hombres en el... Tío, por favor, que me dejen matar. Oye, ¿tú puedes matar a alguien? No, ahora mismo, hasta que no sea mayor. Joder, tío, es que me la van a liar, ¿eh? Me la van a liar y verás tú. ¿Cómo? Porque la facción del poder del consejo aumentado cuenta ya con 10.000 hombres. Que joder. Es más de lo que puedo levantar y, bueno, podría pagar mercenarios, pero me la van a liar. Y muy fuerte. Medina, tío. Medina está controlada por Chis y es un lugar principal de la fe suní. Y esos tíos son... O sea, eso es la Meca. Si no me equivoco. Ostras, debo pedir a Zarriot. Digo a Paradox. Alborotador. Vale. Soy honrado. Más 3 de diplomacia, menos 2 de intriga. Muy, muy suyo. Joder, se me ha muerto otro regente. Qué fuerte. Se está muriendo la regente. De hacerlo, es curioso. Sea Navarro o esperamos a estos tíos. Vamos a darles para el pelo otra vez. Tenía que haber esperado a que llegasen a Calatayud. Después de años de cuidadosa planificación... ¿What? Vale, tengo una revuelta, creo. ¿Una revuelta? Sí. Ahora le voy a dar. Pero sí, tengo una revuelta y no sé cuánta gente va a ser. A ver... Son los de Argel... Y el de la Mancha, vale. Y el de la Mancha le di los territorios hace nada. Estoy a casi 60 con él. Y se me revuelve, tío. Es absurdo. Absurda. ¿Cómo tengo más hombres cada día?
No, o sea, fuera de coño, no lo entiendo. O sea, ¿cómo alguien que estoy a 60 de relaciones con él se me revela? Ya, es que es absurdo, te lo he dicho. Y yo, flipa, no puedo dar títulos porque el consejo no lo aprueba. Me parto. En serio. Sí. Pues es lo mismo. Y ahora se me quieren revelar otra vez estos. Me parto porque... Porque sí. Porque sí, porque son unos cabrones y punto. No, totalmente, macho. A ver. Voy a ver si llego a asediar a esta gente o algo. ¿Cuántos vienen por el sur? 400. En total, ¿cuánta gente tenéis? No, este soy yo, coño. ¿Cuánto Mil queda para que me haga mayor, por hombres. favor? 8 años, madre mía. Es la que se va a liar. Es que va a explotar todo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ya te digo, porque está la facción esta gorda, que cuentan con 10.000 hombres. De momento no ha explotado, pero va a explotar. Y cuando explote, verás tú. Que es que tengo ahí mezquitas de mierda. Ostras, otra rebelión, tío. ¿Por qué este señor se proclama como el legítimo no sé qué de no sé cuántas? Vale. Luego dicen de mí, pero a ti también se te está... está revelando todo Dios, ¿eh? Voy a intentar alargar esto, pero vamos. Lo malo que sí, tendría que haber hecho lo de Navarra más tarde, pero por ser ansias, Xavi, a veces. Amigo, por ser ansias ya la has liado. Porque tú no puedes hacer nada con mis guerras, ¿no? No. Si no puedo hacer nada, si es que no puedo hacer ni con mis facciones, puedo hacer nada. Soy un niño, un Hombre, no te tonto. preocupes, Xavi. Pasa que este tío, ¿dónde coño está? Salamanca. Esto de tener los territorios desperdigados a veces es duro. Ya. Pero se Pero bueno, eso es sobrelleva, culpa ¿eh, tuya por ahí, por el ansia de querer territorios y territorios y territorios. Xavi? A ver, tampoco fue tanta ansia. Me va. ¿Qué ha pasado? Emir Azram de Zaragoza ha usurpado el emirato de Zaragoza de Emir Pero Sad. por no ¿Qué ha aceptar el pasado? evento. ¡Uoh! ¡Uoh! Por no ¿Y aceptar ahora el qué? evento, tío. ¿Ahora O sea, qué? ¿Y pensaba que qué era? ¿Qué obviamente evento empezaba la era? rebelión antes. ¿Y... ¿Pero qué te ha pasado? Pues ¿Quién que te... no he aceptado el evento, tío, y el tío pues se ha quedado con ¿Pero el el evento título. qué era? Es que estaba liado. ¿El evento qué Pues era? obviamente que aceptaba una cosa o se me rebelaban. ¿Y has aceptado? No, no he aceptado el evento. Ah, pues no sé. Pues se te ha liado. La que ha liado el pollito. Pero no entiendo. Pues esta gente siguen siendo mis vasallos, no lo entiendo, tío. A ver, ¿dónde está aquí el emirato? ¿Cómo lo puedo ver? El emirato es en duques. Emirato de Ducado. Aragón, pues si lo sigo teniendo yo. Pues es que pues a lo mejor te han usurpado otra cosa. O igual se ha muerto el tío, yo qué sé. A lo No mejor era ser, entiendo. yo qué sé, tío. Ostras, Tú ¿puede hacer sabrás. consejo aumentado en el sultanato o te Tú le van a sabrás la que liar? has liado, tronco. No, no, yo la verdad que no tengo ni idea, tío. Yo creo que se ha debido morir ese hombre. Madre mía. Ah, no, tu tío. Ah, me han quitado el de Zaragoza, el emirato de Zaragoza. Tío, pues este lo quiero meter en el talego, ¿eh? ¿A quién? Al de Zaragoza, pero me escuchas cuando te hablo, Xavi. No. Vale. Pero si el de Zaragoza eres tú, ¿no? Ah, Que no. no, Sí, ¿eh? heredero. Ah, no, heredero al emirato. Claro, el Ah, emirato de vale. Zaragoza se lo ha quedado, ¿eh? No sé Ah, por qué. vale. Perdón, perdón, perdón. Vale. Vamos a calmarnos. Voy a tener debates económicos con mi hermano. Vamos a calmarnos, Squirtle. Escuela. Fuera. Vale. Este. Ah, vale, ya está. Ya lo he pillado, ya está, ya está. Me falta. A veces el retraso me puede, pero. Oye, pues su mujer no bate, ¿eh? A ver. Sí, No pero tenía vamos, con que hombre. sea heredero yo al emirato. Ya, hombre. Emir II se ha construido unos cuartos. Vale, estoy aquí Ah, claro, y se quedan reforzando reclamaciones. mis territorios a tope. A ver, otro riesgo de rebelión que me estás comentando, Inar.
Bienvenido, bienvenido a mi pesadilla. Sí, pero la tuya es un poco heavy. La mía es muy heavy. Con un poco de suerte se van a morir la mitad de los integrantes. Porque lo que me resulta curioso es que no... Este hombre se podía morir de viejo. ¿Acabar con complot? Nope, no me dejan. Mi señor, mi misión en Almería. Galip quiere entrar de verdad en la terrorífica casa embrujada. Parece que es peligroso y nos han dicho que no nos acerquemos a ella. No quiero entrar ahí. Puedo hacerlo. Hay casas embrujadas, de verdad. Sí, se ve que sí. Es curioso porque si no quiero entrar ahí, cambio la opinión de porque todo el hay mundo. Tropas de Francia bien. Por nuestros territorios, Xavi. ¿Qué estás haciendo? Él piensa que soy mala por no ayudar. Él incluso me sacó de la letra. Por culo. ¿Qué? Yo qué sé, no sé, están en guerra. ¿Con quién está en guerra? Están defendiendo contra Emir Azek el Audaz en Guerra Santa por Túnez, de nuevo. Riquet, falsamiento a Lola. No, esto es una rebelión. No sé, tío. ¿Qué cosas más raras? Ah, Guerra Santa por Túnez. Sí. Están invadiendo los abasis Túnez y se van a unir. Ah, sí, vale. Ah, sí, pero bueno, que yo no tengo nada que ver. Bueno, pues sí que tienes que ver. Algo habrás hecho, Xavi. No, yo no. Si ha declarado la guerra el otro, el tonto este, el Emir Azrek el Audaz. Que por cierto, no tiene esposa. Mierda. ¿Qué pasa? Eres un tirano y un vil renac. Espérate un momento, pausa, que esto hay que leerlo. A ver, el mayordomo. Vale, bla, bla. Eres un tirano y un vil renacojo. No queremos permanecer de brazos cruzados mientras ignoras el consejo y el bienestar de tus súbditos. Ha llegado el momento de que abdiques. En Abderramen al Merecho. No me pues igual ha llegado el momento de que abdiques, Xavi. Calla, dale, que voy a reclutar todos los mercenarios del reino. Vale. Ya está, pero baja uno ahora, ¿eh? Sí, dale, tienes que dar tu play. Ah, vale, perdón, baja uno. Uno. Ah, solo se revelan estos. ¿En serio? Voy a acabar yo con los de Najera. ¿En serio? ¿Tanto rollo para mierda? ¿Tanto rollo para esto? Eso parece. Hombre, tampoco le antes a todo el mundo si ves que no te hace falta. No, pero estoy intentando. Baja, velocidad, tío, que no puedo mover las tropas tan rápido. Sí puedes, pero no quieres. Baja un poco la velocidad, no te pongas nervioso. Pues le he bajado. Ya, ahora sí, pero antes no. Antes no. Y ahora sí. Vamos a contratar unos mercenarios porque no tengo ganas de levantar levas. A ver, del coste. Unos medianamente baratos. Vamos a sacar mercenarios porque no tengo ganas de levantar levas. Ojo, sí. Al argumento de Chico. Y porque me sobra la pasta y punto. Ah, está bien. Vamos a levantar tropas. ¿Cuántos años tiene esta yo? 29, Dios. Un poco mayor, ¿eh? Tiene cáncer. Oye, pues, ¿qué dices? ¿Dónde? ¿Y qué más tiene aquí? Maltrato. Vale. ¿Quién? Quiero ver ese personaje, a ver. La que va a ser mi mujer. No jodas. En principio. Ah, sí, la rebelión está en Najera, tío. Pues voy a asediarlo. Hostia puta. Este personaje tiene cáncer. Los tumores se extienden por su cuerpo, sorbiéndole la vida. Fertiliza menos 20 y salud menos 3. Es deprimida. Pero es una genio, Xavi. Es lo que necesito. Sí, pero a ver cuánto te dura. Ya. Es tarde, en la noche me levanto de la cama por utilizar el orinal. Yagana comienza a decir mi nombre y veo un hombre. Mi nombre y veo un hombre escondido. Bajo la mesa del comedor me susurra: ven aquí, escóndete con el hombre. Puedes llevar a juguetón. Responde Yagana. Responde Yagana, ¿qué coño? Yo no me voy a meter debajo de una mesa con alguien desconocido. Estamos locos. Ah, tu mujer es genio también, listo. Claro. Hombre, que me pero cuentas no me busca a mí. Una medio muerta ya. Ya. Yagana apareció impresionada cuando ella me encontró. Vinieron los guardias y llevaron al hombre que se escondió debajo de la mesa. Dijeron que él era un hombre malo y que no debería matar. ¿Sabes? Si ahora que están las tropas de Francia en el sur, les haces la no guerra. Voy a declarar ninguna guerra hasta que sea mayor de edad, porque ya tengo. Joder, se murió. Tengo una rebelión por en medio. Este hombre. Uy. Ah, yairismo. Bueno, yo estoy asediando la capital de la rebelión. Tú estás ahí juntando tropas sin mucho éxito, por lo que veo, porque estás ahí. Coño, porque estoy concentrado en otras cosas, en mis tejemanejes. Haciendo el Aragán. No estoy. Que te pires. Me estás araganeando, o como se diga. Que te pires. Estoy levantando tropas porque voy a enfrentarme a la rebelión. Sí, ojo, 600 hombres. ¿Eh?
¿Cuántos? 600 hombres, estoy viendo que has levantado. 700, bueno. Esto me ¿Y rinde. los mercenarios no los estás viendo? Sí, Ah, hay 4.000. Hay que solo 4.000. ves lo que te interesa. Ah, Pero es que entonces. si te hubieran atacado, te habrían ganado ya la guerra, macho. Pasa que la IA es gilipollas. No porque están en río, hubieran perdido. Bueno, eso habría que haberlo visto. Amigo, tú no tener fe, ¿eh? Tú no. ¿No te das cuenta que estoy destinado a ser el rey de reyes? Lo que Y aún, estás. aún no te das cuenta, ¿eh? No, no, la Aún. verdad es que no. Pues muy mal. Pero Muy quiero mal, verlo, tío. Xavi. ¿A qué? Que a ti, como rey de reyes. Y Sí, eso. ya te ibas a mirar a mí como el rey de reyes. Ibas de flipar, te ibas de cagar. Emir Mubarak de Zaragoza usurpa el emirato de Zaragoza al jeque Ajmenán, no sé qué. O sea, mi hermano usurpando el. Madre mía, tío, esto es absurdo ya. La que estás liando. Vaya, vaya familia de mafias que estáis Y hechos. estoy al menos 5 en él porque es el. ¿Cómo decirlo? Con la Mi lengua. rival es mi rival. ¿Vas? Ah, mira, acabo la regencia. Qué bien. Me he convertido en auxiliar ahorrativo. A verlos. Amazing. Tío, no me jodas, eres blanco. Y se ha muerto a justo al subir de. Al Tu crecer. esposa, normal. Joder, y la otra genio tiene 4 años, pues no sé. Normal. Qué problema. Pues no sé con quién Mira, lo casarme, único pero. bueno de la rebelión que ha ocurrido ahora es que se han pirado dos de los de la rebelión gorda y ahora ya no es peligrosa. Bueno, no es muy peligrosa. Así que Ya. perfecto. Estoy juntando suficientes fuerzas para ir a atacar a los de estos. Enfoque de personaje, ¿en qué me meto, tío? No sé, mientras no te metas droga, el resto va bien. Pues a ver, ¿con quién me caso? ¿Tienes alguna hermana o algo? La regente de Andalucía. Joder, joder, será por hermanas. Me he casado Tengo, con la tengo. regente de Andalucía, por ejemplo. Esa es mi madre. No. Sí. Reina madre pone, tío. ¿Tú te lees los perfiles o qué? No te vas a casar con mi madre, largo, payaso. Búscate otra más joven, tío. Joder, tengo hermanas. Y será por hermanas, madre mía. ¿Me dejas con alguna hermana? Ser con. Bueno, si quieres, me parece correcto. Pero cuidadín, ¿eh? Mira, esta que justo acaba de hacerse mayor de edad. A ver, pacificador ingenuo, Sayid, moderada, engañosa. Bueno, va, me parece bastante acertada. Sí, venga, va, aceptar. Ole. Acepto que te cases con la mayor. ¿Es la mayor? Sí, coño. Qué heavy, tío. Bueno, 16 años, o sea, mayor, ten cuidado, vas a saltacunas, a ver si te van a reventar el pecho. Ay, Xavi. Señor, 20, 29 minutos. Espera un segundo. Sí. ¿Esta quién es? Que no te cases con más gente, joder. Hombre, a ver, tengo que terminar esto, tío. Dije a mis mujeres, ¿eh? Dije a mis mujeres que te la lío. Madre mía, 12.000 franceses paseándose por el norte de África, ¿eh? ¿Quién lo diría? Esta que es otra de las hermanas. Pero qué. Que esta es mi madre. Tío, pero déjame. Que no te vas a casar con mi madre. Y punto, déjame a mi madre. Que te Venga. tengo gustos extraños, Xavi. Venga, que chápalo ya, coño. Un segundo. Joder. Coño, Que no te vas a. estoy buscando a mi tercera esposa, tío. Oh, Dios. Me meto yo Bueno, con. Me meto yo Raúl. con. ¿Qué? Lo buscas en mi canal. Vale, muy bien, chicos. Pues Venga. nada, no he podido hacer más de mi parte para conseguir ese matrimonio tan ansiado. Pero culpa de Xavi, así que ya sabéis a quién darle dislike. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos No vemos en el te, próximo. cabrón. No te Chao, vas a chao. convertir en mi padrastro, cabrón.